Yo sé que seguro ya están hartos de escuchar a la mayor parte de la comunidad hablar de este tema, pero es que nunca se había visto a la comunidad de Warzone tan dividida, ni siquiera cuando salió el Battle Royale y la GRAW estaba en su mejor momento. Así que sí, voy a hablar de ello. Verán, cuando se anunció la salida del nuevo Call of Duty, y pese a que Infinity Ward y Activision dijeron que no se abandonaría Modern Warfare, todos sabíamos que, como siempre, fijarían todo el contenido para el juego de ese correspondiente año. Pero no me preocupé, ya que estaba seguro de que el contenido que vendría sería genial y gratificante para los jugadores, además de que renovaría el juego porque ya le hacía falta un nuevo mapa y armas. Y bueno, realmente no me equivoqué. La salida de Cold War trajo consigo el abandono de Modern Warfare por parte de los desarrolladores y la comunidad, pero la inclusión de Cold War con el Battle Royale supuso un nuevo ciclo de vida para este, ya que el mapa de Alcatraz o Renacimiento fue un implemento que logró que los jugadores pudieran sentir que el juego no se había quedado estancado en el mapa de Verdansk. Las razones por las que personalmente me gusta tanto el mapa de Alcatraz es porque, aparte de que es nuevo, son partidas muy frenéticas y rápidas que logran que, de cierta forma, tengas más oportunidades de ganar. Y sí, tal vez para muchos no signifique nada, ya que se han sacado muchas partidas en Verdansk y el nuevo mapa simplemente es como un paseo por el parque. Pero para todos los mancos como yo, creo que nos da una sensación de alivio el poder jugar y quedar en segundo lugar, en tercer lugar o incluso ganar. Ustedes lo han escuchado en mis directos o en mis videos, me pongo muy tenso cuando juego en el mapa de Verdansk y actualmente más por la razón de la que hablaremos en este video. Sé que pensarán que todo lo anterior dicho no tiene nada que ver con el título del video, pero quería poner un poco en contexto a aquellos que juegan el videojuego sobre el por qué este tema es tan polémico y tan sonado. Y es que no es sorpresa que llegaron muchos nuevos jugadores en esta primera temporada y realmente ellos no saben qué onda, no saben qué significa el término meta, no saben qué carajos es una DMR, o tal vez sí porque el 90% de la lobby lo lleva, y no entienden el por qué la comunidad llora tanto por una simple arma. Vayamos por partes. Primero explicaré lo que significa el término meta para aquellos que no lo sepan. Pues bien, el término es un acrónimo inglés que significa Most Efficient Tactic Available, o la táctica más eficiente disponible, y hace referencia a los mejores objetos, cartas, personajes, hechizos, etcétera, que existen en un juego en un momento determinado. El meta puede cambiar si la desarrolladora lo quiere, con actualizaciones que cambien las estadísticas de los objetos para que los jugadores no se aprovechen de ellos y tengan una ventaja sobre los demás. ¿Cómo se traduce esto en Warzone? Bueno, como sabemos, el juego cuenta con una gran cantidad de armas de todo tipo, que van desde fusiles de asalto, pasando por escopetas, subfusiles, hasta armas cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el 80% de las armas, si bien pueden servirte para matar a algún enemigo distraído, si no traes el meta, podrías perder enfrentamientos en el caso ideal de que ambos se vean al mismo tiempo, disparen al mismo tiempo y acerten todas las balas si es que el enemigo trae las armas del famoso meta. Bien, esto sí se entiende ya que cada arma es diferente y tiene atributos que la compensan en ciertas cosas y la hacen mala en otras. De hecho, eso llegaba a pasar bastante. Cuando estaba el meta de la R9 de fuego, podías ganarle al enemigo si lo agarrabas un poco distraído y tú le disparabas a una distancia un poco más lejana, lo cual hacía que, aunque estuvieras en desventaja, aún existiera esa posibilidad de ganar, más aún si tenías a un compañero que te apoyara. Y entonces, ¿qué tiene de malo la DMR-14? Bueno, que te baja de 2 balas a la cabeza. Sí, pero Henry, los fusiles de precisión te bajan de una, y nadie dice nada. Incluso los fusiles tácticos como el GAR también bajan de una bala, y se supone que la DMR es un fusil táctico. Ya, pero la mayoría de fusiles tácticos no son spameables, y los que lo son no te bajan de 2 balas, o si lo hacen, su retroceso es enorme, lo que compensa a aquel que lo lleve. Tal está el caso de la EBR-14, que es como la DMR-14, o el famoso Dragunov que nadie usa. Esto es lo que la gente no entiende. Claro, si eres un pro que se puede llevar a un squad con una MP5, poco o nada te va a importar que los demás la lleven, pues incluso si tú te la pones, capaz que te bajas a un squad completo sin que puedan reaccionar. Pero es precisamente eso. Del otro lado de la moneda, si tú eres ese pobre squad al cual le viene un vato con una DMR y tú tienes una MP5 o una M13 y quieres ganarle, poca o nula oportunidad tendrás para siquiera bajarla. Ahora, esto es en caso de que solo venga uno. Pero si te viene un squad completo con esas armas, ¿cómo te defiendes? Si ya de por sí cuando estás solo es estresante ver cómo un squad completo te viene, ahora imagina que te pueden bajar de 2 balas a la cabeza. Y por favor no me vengan con sus comentarios de pues deja de llorar y usa lo que ellos usan. pues deja de llorar y usa lo que ellos usan. O
Son una generación de cristal, los verdaderos gamers les ganamos. Porque eso solo demuestra el poco amor que le tienen al juego. Jugadores profesionales como Aidan, Huskers o el tan conocido Soki han dicho que deben nerfear esa arma. Y tú, que campeabas en un cuarto con una Origin o la R9 de fuego, ¿nos llamas llorones? Tantita coherencia y amor propio, por favor. Y sí, este video es una queja más que nada, y pueden decir lo que quieran aquellos tibios que se creen superiores por no quejarse por algo que evidentemente deben arreglar. Amigos, aunque no lo crean, quejarse sí sirve para algo. No por nada nerfearon la Grau en su momento, no por nada nerfearon la Origin, la R9 de fuego. ¿Ustedes creen que un desarrollador de Activision se dio cuenta y por sus bolas dijo que iban a nerfearla? No, ellos escuchan a la comunidad. Y claro, si fuera una o dos personas las que se quejan de ello, ni de pedo les harían caso. Pero es más que obvio que esto es un problema evidente que deben arreglar. De hecho, muchos jugadores han dejado el juego, desde streamers hasta casuales, porque es estúpido llegar a jugar después de un día de trabajo o de clases online para que te distraigas 2 segundos y un manco con una DMR te baje de 10 balas. Porque ese es otro tema. Los que son pros te dan 2 balas a la cabeza y te bajan. Y en cierta forma lo entiendes, porque si hubieran traído otra arma, igual te mataban. Pero ver la killcam y te das cuenta que fue un manco, como yo, que spameó el gatillo y te falló 30 balas y 10 te las dio, pero afortunadamente te mató. ¿Eso es saber jugar? ¿Me vas a decir que eso no está roto? Lo peor es que me acabo de enterar que justo el parche de balance que sacaron esta semana ni siquiera arregla un poco la DMR. Sí, yo sabía que cuando Activision sacara Cold War, las armas en Warzone iban a ser más potentes, porque querían que el juego vendiera, pero tampoco me esperaba esto. Y yo he querido intentar subir otras armas porque en verdad me gustan mucho las nuevas armas, pero no puedo porque todos van con DMR, y aunque vaya a saqueo, muero cada 2 segundos. La única opción es cambiarse nuevamente el armamento y jugar con lo que todos juegan. ¿En verdad no se aburren de jugar con lo mismo? Les voy a contar una pequeña anécdota. Un día, mi KD bajó tanto por esas malditas armas que a mí y a mi squad nos metieron con bots. No les miento, creo que incluso está en mi último directo o en el pasado. Y los que son tontos dirán, ¡ay, es por manco! Pero aquellos que verdaderamente están informados sabrán que el KD solo sirve para el skill-based matchmaking, que es otro de los temas polémicos que tiene Warzone, aunque más los 2 últimos juegos de Call of Duty. Bueno, ya fue mucha queja de lo de DMR, ya saqué lo que tenía que sacar. Ahora ya estoy un poco más calmado y para terminar el video voy a darles una lista de recomendaciones de armas que yo probé antes de que saliera toda esta polémica y de que el 90% del lobby llevara el mismo arma. A ver, en cuanto a fusiles de asalto, la XM4 es muy buena, la M16 también lo es, de hecho, presiento que esta última se volverá el nuevo meta cuando nerfeen la DMR. ¿Qué más? La escopeta Gallo también, o la Hauer, el Pellington en cuanto a fusiles de precisión, es muy bueno. No sé, hay muchas armas que son buenas y también hay otras que valen puro pito realmente, pero ya sabrán ustedes cuáles usar. Esas son mis recomendaciones en cuanto a experiencia de juego. Si ustedes tienen otras, siéntanse libres de dejarla en los comentarios. Yo por último, quiero decir que considero que Warzone está en su peor momento. Ni la Grau, ni la Origin, ni la R9 de fuego, ni el bug de invisibilidad o el de los Juggernaut eran tan tocahuevos como todo este meta. Es una lástima que haya pasado esto durante el periodo de vacaciones de los desarrolladores, porque ese tiempo ha hecho que muchos jugadores migren a otros juegos o vuelvan a juegos antiguos. Y no es para menos, Warzone es injugable. Y no lo digo simplemente por decirlo, cuando tú entras a Warzone en estos momentos, tienes que estar todo el momento alerta, como un tryhard, como si estuvieras en un torneo. ¿Por qué? Porque va a venir un güey con DMR y si te distraes 2 segundos te va a bajar, más si es un squad completo y tú te distrajiste. Imagínate, 4 güeyes apuntándote con una misma arma que te baja de 2 balas a la cabeza, tarde o temprano te van a dar una. Entonces, es bastante toca huevos. Pero bueno, dime, ¿tú qué piensas de la DMR? ¿Consideras que está muy rota o crees que todos somos unos llorones quejumbrosos? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Te ha hablado tu quejumbroso vecino, Spider Henry?